Cuando llego y veo esta casa que para mí es una novedad en cuanto al lugar, no la conocía, realmente me genera mucho orgullo de parte de, como miembro del gobierno, de la respuesta que se está dando ante luego de que algunos años de votada ya 7 años de votada la ley de salud mental, no se había dado una respuesta real en lo que era la intención de esa ley, ¿no? Que las personas que sufren problemas de salud mental puedan no solo tener una atención médica, sino también una atención psicosocial que implique que la persona pueda readaptarse y volver al barrio, volver a la sociedad, como decimos, que en realidad es volver a la sociedad según nosotros la entendemos. Volver a interactuar, volver a tener su vida independiente y autónoma. Y la verdad que llegar acá, ver este lugar tan lindo, con tanto verde, en un barrio tan lindo, con tanta vida, con tantas oportunidades, creo que, aparte, según me comentan, va a haber un equipo técnico muy potente, muy importante, muy profesional y sobre todo con mucha vocación de servicio en este lugar. Entonces, realmente me llenó de orgullo llegar, ver la calidad del lugar, que va acorde también a las obras que ha hecho este gobierno en los últimos tiempos en lo que tiene que ver con atención a la salud. Entonces, para mí es un placer estar sentado hoy acá compartiendo esta inauguración y quiero felicitar a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y obviamente a los equipos técnicos que van a trabajar acá, pero sobre todo a tanta gente que habrá peleado tanto tiempo por tener un lugar así de calidad donde realmente se brinde el servicio que merecen. Muchas gracias.